Empecé a ser partera por lo que a mí me pasó cuando estaba joven. Tenía 16 años, tuve mi primer bebé y pues fue en una clínica que fue una atención que no me pareció bien y pues por eso decidí ser partera y darle una atención de calidad y calidez a las mujeres de mi comunidad y pues darle esa atención que se merece. El oficio de la partería tiene profundas raíces en los saberes ancestrales mesoamericanos. Su historia se remonta a tiempos precolombinos como parte de la medicina tradicional. La paciente, la embarazada, se siente de confianza, habla el mismo dialecto, le entendemos mejor, se abren, nos platica qué es lo que sienten, cómo va su etapa de trabajo de parto, todo eso. Se le pregunta si todo su estudio está bien, si no viene complicaciones de riesgo, entonces se atiende aquí. Y si viene una situación de complicaciones de presión alta, con un peligro de muerte materna, pues se tiene que canalizar al hospital. A la fecha, las parteras carecen de reconocimiento a su labor, situación que ha precarizado su trabajo. La falta de legitimidad y certidumbre legal, tanto de las parteras como de las mujeres y neonatos, ha propiciado que se abandone el oficio, y con ello, que se pierda un rico acervo de conocimientos en medicina tradicional que además forma parte de nuestra cultura. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Programa Nacional Estratégico de Salud y con el liderazgo del CIESAS, ha apoyado el diagnóstico sobre la situación actual de la partería en México para conocer su presencia, fortalezas y necesidades. Con el objetivo de reconocer a la partería como un recurso de la medicina tradicional mexicana que fortalece la salud materno-infantil, especialmente en municipios y regiones indígenas. En este encuentro se abordarán los temas interlocución academia, gobierno y sociedad civil en torno a la partería tradicional, así como interlocución desde la experiencia de las parteras. El CONACYT invita a seguir la tertulia científica dialógica Partería Tradicional, 3 y 5 de mayo de 2022.